quedado quieto, León. De forma. De rebote. Ahí viene. Entonces ahí viene. ¿Cómo está apuntando el barco? ¿Paralelo? ¿A proa? Está... O sea, no se sabe si era popa o la proa. Sí. A tierra y después poco a proa a la isla. O sea, que está perpendicular a la costa. Perpendicular, atravesado a la costa. Un barco muy grande. Ahora hay que trabajar. Ancla que está acá en el 13, el cabo de descenso está agarrado del arganeo. El arganeo es un aro como de 30 centímetros de diámetro, de una pulgada debe estar en este momento, porque el acero está todo deflorado de la corrosión. Y después el arganeo pasa por adentro del ojo de la caña y ahí nace la caña. Debe tener una caña como de 15 centímetros por 15, cuadrada. Está toda también las vetas abiertas de la corrosión y llega bien a la forma de un ancla tipo almirantazgo, con las uñas, y las uñas están bien redondeadas, están forjadas como si fuesen en forma de una semi uña no muy puntuda. Forro de plomo, ahí nomás muy cerquita donde está el ancla hay placas de plomo, pero es bastante grueso el plomo. No sé si puede tener algo de incrustaciones o algo pegado, pero inclusive son láminas como de, que se tiene como 5 o 6 milímetros de espesor. Las distancias entre cuadernas son parejas, son firmes. El 13 tiene 35 centímetros de cuaderna a cuaderna y son todas parejas, están todas parejitas. Todas parejitas. Más deteriorada, menos deteriorada, pero están todas parejitas. Y en muchos lados se toca el forro. Ahí nomás, del ancla a un metro, dos metros, apenas removí un poquitito y empezás a tocar cosas. Ahí empiezan a aparecer ánforas, empiezan a aparecer cosas. Es lindo, ¿no? Cosas, lindo. Lindo, tocas cosas.